con una hora puedes hacer mucho y no cuesta nada. La verdad que no te altera nada, puedes salir con tu día normal y puedes ayudar un montón. Tenés que tener algunos cuidados, digamos, durante el día, pero nada más que eso. Mi nombre es Cecilia De Marchi, tengo 25 años, soy de la ciudad de Córdoba, capital, y vivo en Barrio Pueyrredón. Adelante. Creo que la primera vez que doné fue en agosto, ya esta es mi quinta donación y estoy contenta porque todavía puedo donar. Bueno, yo estaba en Estados Unidos en intercambio y estando allá me contagio. Ya cuando volví a Argentina tenía el soporte negativo y empecé a investigar porque todavía era todo muy reciente, fue más o menos en julio esto. Y bueno, empecé a llamar, me contacté con el centro. Me dijeron que tenían que hacerme antes acá un análisis para saber si tenía los anticuerpos neutralizantes para poder donar. Una vez que me dijeron que sí, empecé a donar. Para mí es muy importante el tema de donación, tanto ahora de plasma, he donado sangre, plaquetas. Estoy registrada en CUCAD para donar médula. Creo que es algo necesario, y más ahora. Y me pasó de abrir los ojos ante la donación hasta que me pasó, digamos, alguien cercano que necesitaba plaquetas. Entonces, al ver que la gente por ahí no respondía, que es algo tan importante y necesario, yo abrí los ojos y empecé a donar, no solo ahora, sino en general. Y creo que es un mensaje que me gustaría transmitir y transmito todos los días. Y que se den cuenta que no es algo que hay que esperar a que nos pase, sino que hay día a día que hay gente que lo necesita. Y acá te atienden muy bien y estás una hora, como mucho, una hora y media. La verdad que no te altera nada, puedes salir con tu día normal. Podés comer algo, azúcar, pero algo que no sea lácteo, proteína y grasa. Ahora yo estoy donando a las 12 y mediodía y no es que estuve de ayunas de las 8 de la mañana, sino que estoy comiendo tranquila. Y bueno, el tema de la donación es solamente un pinchazo en el brazo o dos, depende de la máquina. Y no duele nada, no te sentís débil, a lo sumo no tenés que hacer actividad física, pero no es para nada, no te genera malestar, no te duele, es súper tranquila la donación. Uno se siente bien donando porque está bueno dar y saber que estás ayudando a alguien más. Así que no esperemos a que le pase un ser querido cercano y la verdad que se siente bien.